¿Cuáles son los resultados de los procedimientos a esta hora? Bueno, todavía seguimos realizando los allanamientos, son 21 allanamientos, y bueno, hasta ahora son todos positivos. Encontramos casos de evasión tributaria muy grande, gente que no tiene ningún tipo de inscripción, cualquier cantidad de personal totalmente no registrado. Digamos, después están haciendo algunas clausuras preventivas en Atropi, en SET, digamos, en distintos boliches bailables de la zona de Abrán. ¿Eso van a quedar clausurados esos boliches? Nosotros hacemos una clausura preventiva que después eso la convalida el juez en su caso. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, a partir de ahí tienen que regularizar absolutamente toda su situación fiscal. O sea, muchas irregularidades, podemos decir. Sí, sí, estaban trabajando totalmente en la marginalidad fiscal. Uh-huh. ¿Sí? Este, y después en otro de los karaokes, el personal de la Fundación María de los Ángeles de Zona Trimarco detectó un caso de trata con una menor. Uh-huh. Así que están, bueno, hicieron el abordaje ellos, así que lo están trabajando. O sea, vino gente de... Vino gente de la Fundación María de los Ángeles de Tucumán para hacer la contención a la víctima de trata. Vino gente de la Policía Federal Argentina, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que fueron todos, vinimos todos desde Salta para hacer el operativo este. Nosotros venimos a prestar colaboración. Uh-huh. Como institución, con los equipos interdisciplinarios, uh-huh, abogados, psicólogos y trabajadoras sociales. Uh-huh. Estamos en todos los puntos donde están haciendo los operativos. Uh-huh. Con un equipo de la fundación, cada uno. Uh-huh. Y bueno, tratamos de contactar en qué situación están estas las mujeres que se encuentran en estos lugares. Sea mayor o menor, cualquiera. Lo que sea. Uh-huh. Nosotros de la fundación somos una fundación que lucha contra la trata de personas. Sí, sí, sí. Y también contra, y también lo que luchamos contra la explotación social. La explotación sexual de estas, sí, mujeres. La idea de que haya equipos interdisciplinarios en los allanamientos es este, algo muy importante para nosotros, porque es lo que permite que las chicas que están en estos lugares no tengan contacto con la gente de la policía. Uh-huh. Sino que puedan ser entrevistadas por profesionales especializados, sí, en la temática. Uh-huh. Y que puedan tener este, un adecuado acompañamiento. Perfecto. Entonces esa es la particularidad y la importancia, digamos, de nuestra intervención. Visto que hicieron procedimiento en algunas radios también. Sí, porque las radios tienen relación directa en el giro comercial de distintos boliches. Uh-huh. Generalmente las entradas se venden en las radios. Uh-huh. O sea, todo el manejo de comercial, manejo de dinero que hacen, lo hacen a través de las radios. Perfecto. ¿Y hubo secuestro de documentación, dinero? ¿Qué? Se está secuestrando documentación, dinero, computadoras y sistemas informáticos.